Pascal Kleiman. Y soy DJ. Me llamo Pascal Kleiman, nací en Toulouse, en el sur de Francia. Viví en Montauban de 68 a 85. Montauban es un pueblo, una pequeña ciudad del sur de Francia donde pasé pues, toda mi infancia. La causa de mi minusvalía pues, parece ser una medicina que se tomó mi madre cuando estaba embarazada. Ha habido muchos problemas con la talidomida, ¿cómo se llama? ¿Sí? Y lo que pasa es que lo que tomó ella no es exactamente esto, sino que fue una medicina para guardar, para fijar el feto, porque tenía problemas de hormona. No, errores de los médicos, de los laboratorios, ¿qué se puede decir? Sino que lo único que a mí se me ocurre es que como somos ya tratados como ratas de laboratorio, pues que ya es el tiempo de tener una otra visión sobre todo esto. Tuve dos prótesis, una a la edad de 7 años y la otra creo que a la edad de 12 años. ¿Qué se puede decir en cuanto a ellas? Pues supongo que estábamos en el principio de este campo un poquito, porque no recuerdo gran cosa buena de esto, sino de que costaba más de hacer y de diseñar que el tiempo que realmente llegué a tenerlas encima, porque pesaban como un muerto, no servían para nada sino ponerte delante del espejo y darte la ilusión de cómo habrías estado con brazos, y así es lo que hacía para reírme con mis colegas. La relación con mi padre fue muy, muy cariñosa. Mi padre era una persona con mucha paciencia, que me llevaba donde quería, venía a buscarme donde hacía falta. Y siempre me escuchaba si tenía quejas y me daba consejos. Era una persona muy, muy humilde, muy inteligente y elegante y discreta. Cuando era un niño, la relación con mi madre era puro amor. ¿Qué más se puede decir? Mi abuela era una persona muy generosa, era toda bondad, toda generosidad, siempre tenía una sonrisa en la cara. Hubo un personaje que influyó de manera especial en mi familia, fue mi abuelo, que fue de alguna manera mi primer profesor y con quien tenía a lo largo de su vida una relación muy especial, muy espiritual. Él me aprendía a leer, me aprendía
Hablábamos mucho juntos de diversos temas como negocios, historia, religiones. Avec Pascal, il y a une relation spéciale. Hein? D'abord parce qu'il avait son problème de bras. Ensuite, c'était mon premier, donc je portais toute ma satisfaction sur lui. Et voilà. Quand il était jeune, on était très amis. Je lui-même ai appris à lire et à écrire en français. Et quand on a voulu le mettre à l'école, la directrice n'a pas voulu de lui, parce que, soi-disant, il n'avait pas de bras. Alors j'ai été voir l'évêque de la ville, et il m'a dit, ne vous en faites pas, je vais téléphoner tout de suite à la directrice. Alors l'évêque a téléphoné à la directrice de l'école, qui lui a dit, je l'accepte, il n'a qu'à venir. Il est venu, elle l'a accepté. Et même, elle a accepté qu'une femme l'accompagne dans son travail. Parce que il n'était pas tellement libre de lui, étant donné qu'il n'avait pas de. Finalement, il a passé ses examens à la perfection. Il a été impeccable jusqu'à présent. Et à un moment donné, Pascal a dit à la femme qui l'accompagnait, j'ai pas besoin de toi, hein, je peux être seul, tranquille. Alors il a mis la femme à la porte et lui, il s'est mis au travail, tout seul. Et chaque fois qu'on le voyait, il était en train d'écrire avec son pied, à la perfection, hein, sans être aidé ni de Pierre ni de Paul. No, no fui a un colegio especial, fui a un establecimiento privado católico, ya que la escuela francesa laica y pública no me aceptaba dentro de su organismo. Yo tenía que ingresar en un establecimiento especializado. Y mis padres prefirieron ingresarme, ponerme en un instituto católico, mejor que estar encerrado en, digamos, los guetos de la seguridad social. Y creo que fue una decisión muy importante para mi desarrollo ulterior. De mis compañeros tengo mucho agradecimiento y muchos recuerdos muy, muy buenos, pues ya que fueron ellos que me ayudaron en todo momento a transportar mis movidas que utilizaba para escribir, a saber, mi silla, mis alfombras, mis cosas. Siempre estaban aquí para ayudarme y hacerme seguir la marcha que tenían. Tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, sobre todo en casa de mis abuelos, el jardín, donde me gustaba mucho jugar, construir cabañas con mis primos, jugar al ping-pong y comer las cerezas que llegaban a mi altura del árbol. Sí, fui un niño bastante travieso. Me acuerdo poner trampas en las escaleras, en las puertas, hasta construir una playa en mi balcón y o descolgar los cuadros de mi casa. Y creo que lo peor fue de poner dos Valium en el café de mi babysitter para que me deje tirar huevos por el balcón sobre los coches. Oui, c'était un enfant assez coquin, oui. Assez. Bon, il était sage, il n'était pas trop embêtant. Non, il était dans la salle, il était mignon, quoi. J'ai jamais eu de problème avec lui. Il se comportait comme tous les autres enfants. Cuando era niño me interesaba la música, el modelismo, la ciencia ficción, los coches con mando a distancia, las canicas y los petardos. Je pense que Pascal s'est intéressé à la musique dès son plus jeune âge, c'est-à-dire 1 an ou 2, il jouait déjà avec les jouets en piano, les guitares. Depuis toujours, il a aimé la musique.
escuchaba mayoritariamente pues música oriental, porque mi familia viene de África del Norte y solían escuchar en las fiestas que se celebraba mucha música oriental, entonces yo estaba en primer plano de recibir esta información. Mis raíces musicales vienen principalmente de los 80. En los 80 pues he descubierto muchos corrientes musicales como el reggae. Escuchaba The Scratch Perry y Bob Marley, claro. Luego me puse a escuchar lo que es techno rock, el techno rock de los 80, como Front 242, Nidzareb, Minimal Compact. Y justo antes de esta época me pegó fuerte lo que es el punk y el new wave. Eso en los 80. Luego en los 90 he escuchado todo tipo de música, todos los derivados del techno, el house y el electro en general. Y en los años 2000, el psychedelic trance, que es lo que pincho en este momento. La música techno es cualquier música secuenciada o cuantificada por un ordenador o programada desde un dispositivo electrónico. El trance es techno psiquiátrico. I wish to give, to take, to make, to shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the consequence. I'm playing the game, the one that will take me to my end. I'm waiting for the rain to wash who I am. I'm playing the game, the one that will take me to my end. I'm waiting for the rain. La música es la combinación de sonidos y silencios ordenado por una armonía y transmitiendo un estado espiritual. Pienso que la música nació cuando se creó el mundo, al mismo tiempo. A la vez que se creó el mundo, la creación misma del mundo engendra unos sonidos y unas energías que suenan por ellas mismas. La naturaleza tiene sonido, tiene música. No sé si la música me eligió a mí o yo a ella realmente. Siempre recuerdo mi vida con música. Si una canción puede crear un mundo, otros sonidos podrán cambiarte la vida. Un artista es el transmisor de la belleza cósmica. Un DJ es un chamán de las energías que convierte el caos en armonía. A través de su trabajo, consigue hacer vibrar las energías y armonizarlas a un mismo compás. Creo que decidí ser DJ a partir del año 89 con la revolución de la Seed House. Mi familia y mis amigos reaccionaron muy bien, ya que esta idea provocaba en mí mucha felicidad, buena energía, y que esa energía era bastante comunicativa. Ah, quand il a voulu faire DJ, bon, c'est sûr que j'étais pas très contente parce qu'on avait fait tout pour qu'il fasse des études de droit,
Il était arrivé jusqu'à la licence en droit, et quand il a voulu faire DJ, je trouvais que c'était dommage de laisser tout tomber. Mais bon, il choisit, c'est lui, c'est... Donc on a laissé faire comme il voulait, vu que ça lui plaisait. Ben, on s'apercevait qu'il était quand même assez... très, très, très bon à tout point de vue, que vous prenez de la musique, vous prenez n'importe quoi, il était bon, il était impeccable. Creo que un hombre nace y se hace DJ. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Pascal, j'étais à Montpellier et j'ai vu une vidéo. J'avais déjà entendu parler de Pascal comme DJ, non pas par son handicap, mais par sa qualité de musique qu'il jouait. Et quand on m'a parlé de lui, je ne sais plus dans quel club c'était, et on m'a dit « viens voir une vidéo parce que le mec est fascinant ». C'est vrai que j'ai vu cette vidéo et je me suis dit mais il est terrible, il est terrible. Ce qu'il fait et l'histoire qu'il raconte, parce que j'ai regardé une vidéo qui est très longue. Genre, je devais jouer, tu vois, je me suis assis en écoutant ce truc-là en me disant « Waouh, ça c'est un truc de fou, c'est génial !» Et j'ai vraiment aimé l'histoire que j'ai entendue. Et à partir de là, je l'ai rencontré super rapidement parce qu'on en a des copains en commun. Et je l'ai vu une ou deux fois, et puis bon, on a discuté et on est devenus amis très rapidement. Après, ça a été un espèce de long processus pour le faire jouer à Paris. Parce que forcément, le handicap fait que tu fais aussi attention. J'avais envie que le DJ Pascal vienne jouer au Rex pour raconter son histoire, mais j'avais pas envie que ça devienne quelque chose de bizarre. Laurent Garnier est un monstre de la musique électronique. Es une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il est encore ici et pincha igual de bien que hace un an, deux, trois, quatre ou cinq, no está siempre aquí donde tiene que estar. Nos conocimos en el Sonar, cuando yo representaba un poquito el sonido de San Francisco, de la costa oeste de Estados Unidos. Traía mucha música de ahí que no había entrado todavía en España, y él se acercó, me compró algunos discos y así nos conocimos. Rob quizás es la persona que influyó mucho en mi carrera como DJ. Yo me recuerdo de que un día me fui a verlo para decirle: oye, mira, yo estoy ahí estudiando, estoy en Derecho, no me gusta nada, quiero hacer de esto mi trabajo, ¿qué me recomiendas? Es un poco mi maestro, Rob. C'est pas la même énergie, évidemment, parce que mais c'est aussi intéressant. C'est clair qu'il y a une pulsation, toi, pour différents moments, je dirais, tu vois. Mais justement, dans la musique que j'écoute aujourd'hui aussi, tu sens qu'il y a des productions, tu vois, qui se rapprochent vachement de ce côté minimal, techno, atmosphérique que tu aimes, toi. Ouais. Oui, c'est ce qui... Mais il y a derrière toujours cette énergie psy-trance qui fait que... C'est ce que j'attendais un peu depuis longtemps, et que je voyais pas venir, en fait, tu vois. Parce que... Il y a quand même eu un long moment, tu vois, parce que la bourrée, elle a commencé en 93, exactement, tu vois, et elle est restée... Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai connu la voix en 94, ouais. Et je l'ai supportée jusqu'en 96, après un peu plus. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que ça évolue plus, c'est clair. Et là, je t'écoute tout ce qui se fait aujourd'hui, tu ferais de gifles. Ouais. C'est énorme. Mais et le délire qu'il y a autour, et l'ambiance, et les vibrations positives qu'il y a autour, les soirées, comment elles se passent, le seul truc, tu vois, c'est que quand tu... Bon, moi j'en ai fait mon métier, tu vois, et je suis relativement assez prudent sur les voies où je m'engage, parce que... À l'heure actuelle. L'été, non, si tu peux faire des soirées à l'extérieur, c'est excellent. Si tu mais dois... c'est un beau club, super bien décoré, avec des effets, des toiles psychédéliques un peu partout, d'accord, des super projections, des bonnes lights et tout, c'est excellent aussi, quoi. C'est sûr, ouais. Mais bon, ça, tu le trouves de moins en moins. Ouais, mais justement, il y a de plus en plus de gens qui se réunissent, et c'est plus maintenant le DJ tout seul, c'est le DJ, les DJ, les décorateurs, les mecs qui peignent, qui font leurs toiles. Tu vois, c'est plus une communauté de gens qui croient en la même chose, qui font des soirées magiques. Mmh.
ce soit dans les clubs ou à l'extérieur. C'est clair que pour réussir une soirée, ça a besoin d'une... Au moins plusieurs personnes, il faut plusieurs pieds, c'est ça. Même au moins. Parce que voilà, bon, moi ce que je reproche un petit peu à la house, à la techno, c'est que c'est ça, c'est toujours maintenant la même histoire. Quoi. C'est on va, le DJ, un bon son, est terminé, on ne fait plus d'efforts ni au niveau de la décoration, ni au niveau des endroits, même au niveau du son, la plupart du temps on ne fait aucun effort. Alors que tu vas dans c'est sûr, comme ça et tu as des sound systems. Tous les trucs essentiels ont été laissés de côté pour le côté. Et puis on pense même justement au côté chill out où tu peux, après, tu vois, une fois que tu as passé ton énergie sur le dance floor pendant quelques heures, te relaxer dans une ambiance plus dub, plus ambiance. C'est excellent pour le chill out. Pour le chill out, voilà. Donc tu vois, c'est tout se rejoue en fait. C'est clair que ça peut pas, tu peux pas le mettre ça à la place de l'album qu'on a écouté là, tu vois. Non, pas du tout, parce que non, tu mets ça en différence sur le chill out à côté et voilà, c'est ça. C'est clair. Mais quand on était petit, on jouait à la console chez moi, on jouait à. On se battait, on jouait au ping-pong à la console, à la canée, on passait nos vacances l'été à la plage et on rigolait bien. On a fait des vidéoclips avec Pascal qui chante Depeche Mode et The Cure. Et ça a été une bonne enfance avec Pascal. Ouais, Pascal, ça a mis une influence forcément dans le. Dans mon choix, parce que déjà il mixait, bon, j'avais quoi, peut-être 5 ans, j'étais pas en âge de mixer. Hein. Et ma soeur a suivi ça, elle a acheté des platines, on les avait à la maison, j'ai essayé. Bien sûr que s'il avait jamais mixé, peut-être pas que je mixe aujourd'hui. Le contraire de celui qui veut se faire remarquer par quelque chose. C'est quelqu'un qui est simple et qui fait ça d'une façon, comment dire, je sais pas le mot, d'une façon, comment dire, discrète. Voilà, d'une façon discrète. Il fait ça d'une façon discrète, mais il n'écoute que son cœur. Voilà. Es alguien que se esfuerza por hacer la vida a los My dad. Because he inspires me, I guess. Yeah. Un héroe es un guía. El héroe para mí es no un hombre como yo que vive en la rue. Para mí un héroe es el pompier y el flic. Eso es el héroe, pero para nosotros. La persona. Con un gran ideal y con mucha valentía en el corazón. Empecé a producir discos en los 90 con un sello que se llamaba V, sobre el nombre de The Age of Aquarius. Hicimos algunos vinilos en esta época y luego pues se paró la cosa. Ahora es el tiempo de volver al trabajo. Ahora pues la democratización de este campo es enorme. Con 3 duros puedes llegar a producir con un ordenador y los plugins que va con esto. Es muy cómodo ahora y muy fácil para tener las herramientas de producción, lo que costaba mucho dinero antes. Hay muchos festivales de trance que empiezan desde marzo a abril en Alemania y siguen en verano en Portugal para acabar al final de año en Goa. Yo recomendaría a los que no han ido nunca a un festival de trance de ir al Album Festival en Portugal, que es increíble. Que más se puede hablar, que es una realidad paralela completamente. Cuando entras en el festival es un concepto muy avanzado de una fiesta. Es un mundo paralelo, donde hay sitio para los niños, para todo. Está muy bien, muy bien, muy bien hecho.
cuando veo a la gente bailar, es como si me creciera alas, me conecto completamente y estoy full power. Me gusta mucho esta sensación de ver cuando una pista está como respondiendo ahí, como batiendo como un corazón al unísono sobre una música todos juntos, es muy, muy agradable. Lui c'est un héros. Lui c'est un héros. Lui c'est un vrai héros. C'est clair, c'est clair. De faire le métier qu'il fait avec le handicap qu'il a depuis tout petit. Et en plus, quand il joue, il a le sourire. Et il arrive à passer la barrière de ce problème, de son handicap, en foutant le sourire aux autres. Ça, c'est le truc qui, moi, m'a le plus touché quand il a joué au Rex la première fois, parce que je l'accueillais dans ma maison. Et il a joué, et j'ai eu des gens, mais il le sait, je lui ai dit 20 fois, il y a eu plein de gens, moi j'avais un peu peur de la réaction des gens, tu vois, j'avais peur que les gens me disent, pourquoi tu le fais jouer, parce qu'il joue avec ses pieds, c'est pour ça. Et j'en ai pas eu un seul. Tous les gens sont venus voir en me disant, merci, merci. Et je leur ai dit, pourquoi tu me dis merci? Parce qu'il nous a donné quelque chose de plus, où les gens viennent te voir en me disant, tu vois, je pensais que ce soir, quand je suis rentré dans le rêve, j'avais des petits problèmes. Et quand je le vois lui jouer, avec les pieds, avec le sourire, et il envoie, et il joue, et il fait danser tout le monde, j'ai plus de problème, mec. Tu vois? Ça, c'est un héros. Ça, c'est un héros. Parce que les mecs, ils rentrent chez eux, et ils ont kiffé d'une force, et ils vont se rappeler toute leur vie. Voilà, ça, c'est un héros. C'est tout. C'est quelqu'un de simple? Un héros. Pues una persona que sin sacar beneficio de lo que está haciendo, puede ayudar a otras personas. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles? Qui est remarquable, qui est courageux. Una persona que puede hacer cosas imposibles. Bueno, vamos, que no son imposibles, porque si las realizan no son imposibles. Pero sí que pueda realizar tareas que el común denominador de la gente no puede realizar. A hero is somebody who has moral courage, who's prepared to stick out above the common herd so that he doesn't go along with what most people think. That he can be unique and unusual. And I think to be a hero in that way comes from, for example, a religious belief, so that you actually have an innate core feeling about what you think. El héroe es el quien está íntegro de sí mismo, tan seguro de sí mismo que le puede brindar seguridad a los demás, de cualquier forma. Sí, una de las funciones de la música es llevarle a un estado de catarsis, hace vibrar tus energías hasta que más sutilmente te vuelves la energía misma y de esta forma te conectas completamente con el universo, es como un orgasmo. Sí, creo en la conexión cósmica entre las personas, creo que estamos todos conectados a la misma fuerza y que hay un vínculo íntimo entre el hombre y el cosmos. Mi visión del mundo en este momento es que estamos pagando los errores del pasado. La pobreza y la destrucción del medio ambiente no nos dejará mucho más tiempo, estamos en un punto muy crítico y debemos de salvar esta situación lo antes posible. Creo que la única cosa que cambiaría ahora mismo sería la visión de nosotros mismos y de nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza no es una enemiga que tenemos que conquistar, sino que somos nosotros mismos.
d'accord. Ok, parce que en fait, là, si après t'es pas obligé de le faire, ouais, tu le poses comme ça. Pour faire plus, ça rentre facilement. Ça rentre plus facilement que ça. Su tenacidad, ¿no? La cabezonería que tiene a la hora de hacer las cosas, cuando el empeño que tiene que hacer, o sea, tiene que hacer todo bien. Además es un chico muy activo, le gusta hacer cosas, siempre tiene proyectos en mente. Pues eso me llamó muchísimo la atención de él y me atraía. Lo que me atrajo de Pascal, me parece muy gracioso, no sé, muy tierno, muy... No hablaba casi español, pero ponía mucho empeño en comunicarse. Y yo, la verdad que no me fijé demasiado en que no tuviera brazos ni nada de eso. A la gente le chocaba mucho y me preguntaba mucho por eso, pero yo no le daba mucha importancia. No sé, me cayó bien, empezamos como una amistad. Yo a Pascal lo considero ahora como mi mejor amigo. Después de superar la separación que tuvimos, que para mí fue un poco dramática y traumática, después de conseguir superar eso, ahora hemos llegado a un nivel de amistad, creo que como pocos hay por ahí. Somos como hermanos, digamos. Yo considero a Pascal mi mejor amigo. Mi relación con Yael es buenísima. Es súper divertida, nos lo pasamos bomba. Es un poco de amigos también, ¿sabes? Yo me paso mucho con él, le pincho mucho, él también a mí. Nos insultamos en broma, claro. Pero nos lo pasamos muy bien, vamos siempre a todos sitios juntos. Él conoce a todos mis amigos de mi edad, claro, y se relaciona muy bien con ellos. Por eso es un niño muy abierto y muy sociable. ¿Cómo lo has adivinado? Porque he visto que no tenía brazos. La relación con mi hijo ya eres perfecta. Nos queremos mucho, yo lo adoro y creo que él a mí también. Además, desde que ha llegado el último, estamos todos muy felices.
He sido padre por segunda vez. Lo que más me llamó la atención de Pascal fue su energía, lo principal y el misticismo, que creó un algo en mí, ¿no? Que despertó un algo en mí. Fue esto lo que más me llamó la atención de él. La educación es un... no es un arma, pero es una necesidad. Es muy poderosa, sí, pero no lo es todo. No lo es todo. Hay que también, pues, educar, pero educar en el buen sentido. La propaganda puede ser una educación también. La libertad es más importante que la educación. Aunque la educación da la libertad también. Los obstáculos son el ego, la envidia y las comparaciones. No, es totalmente el contrario. Lo primero es un concepto del mundo dominante que está acabando con nuestro mundo. Es ser esclavo. Y lo segundo es un concepto de la nueva era que podría salvarnos, es ser libre. Puede ser ilimitado. Muchísimos, pienso. Pienso que hay que dar muchos pasos antes de conseguir lo que quieras en la vida. Pero, por supuesto, el primero es muy importante. Todo lo que merece la pena en la vida cuesta bastante. Es como si tuviéramos unos receptáculos que se llenan de energía, de luz divina, ¿no? Digamos. Pues cuando ejercemos una acción de generosidad o que nos privamos o que hacemos algo de sacrificio, esas baterías se recargan. Y cuando el ego nos llama a satisfacer nuestras necesidades más animales, las baterías se descargan. La constancia es el día a día, el no parar hasta conseguir tus objetivos. Creo que la vida no te trata, tú la tratas a ella, bien o mal. Eres siempre responsable de tu vida. ¿Qué es la independencia? No existe. La independencia no existe. El vaso medio lleno. A esa gente les diría que empiecen a pensar en lo que les queda de positivo, porque la mente es como un imán. Si piensas sin parar siempre en tus problemas, atraerás siempre más problemas. Si también tienes miedo a algo, lo atraerás de la misma manera. O sea que la solución está en pensar positivo o no pensar. El hoy para mí es alguien que de una manera o de otra soporta todas las dificultades para conseguir os seus objetivos em prol de uma nação ou de alguém. Um herói? Que difícil. A hero is somebody who puts others before themselves. Somebody who to aspire to. A hero for me is somebody that does good. Sorry, somebody that does good. Somebody that people look up to, and somebody that has more feelings about other people than for themselves. Básicamente es una persona que es capaz de mirar más allá de sus propios intereses y darlo todo por los demás. Se penso un eroe per me, penso a mia mamma perché è una persona molto coraggiosa, molto che nella sua vita ha fatto molte cose che la stimo tantissimo nella carriera, nel lavoro, con la famiglia. È una donna
incredibile. Por supuesto. Sí, he tenido miedos. Miedos a la oscuridad, a la soledad, a la muerte. Sí, me he sentido muchas veces diferente, pero ya te digo que no me gusta hacer comparaciones ni compararme con nadie y ni viceversa. La dualidad es la causa de todos los conflictos. Dos hombres pueden enfrentarse, dos pueblos pueden enfrentarse, incluso puede enfrentarse un hombre con él mismo y dividirse y provocar en él un conflicto muy grave. Es una serpiente a doble cara. El humor sigue la conciencia de cerca. Poder reírse de sí mismo supone tener la facultad de observarse a sí mismo y entonces corregir un poco sus errores siendo consciente de ellas, sí. Es más fuerte el que más da. Eso no lo sé, pero sé que el mejor testigo es la memoria. Por supuesto, por eso hay que mirar al suelo también, de vez en cuando. Si la fe mueve montañas, la música puede mover a la fe. Un ídolo puede ser cualquier cosa o cualquier persona a lo cual una comunidad de gente atribuye unos poderes así especiales que incitan a su adoración. No sé si hacen falta alas para volar o volar para tener alas. Siempre es algo que me he preguntado. Es una persona con hazañas y virtudes y sentido del sacrificio. Alguien humano, con todas las limitaciones que tenemos los humanos, que en un mundo determinado las puede superar y puede lograr algo que en condiciones normales no se logran. Creo que el héroe puede ser cualquiera, puede ser una mujer, un hombre, quien sea. Una persona excepcional, alguien que sobrepasa los estándares de los demás en su en la actividad que haga. Alguien que consigue lo imposible, que no existe. No lo sé, es muy complicado. Son las personas que pueden hacer algo que no pueden hacer los demás, ¿no? Un héroe, mi padre. Algo imaginario. Aquella persona que no tiene la disponibilidad para realizar algo y es capaz de llegar a hacerlo. Pues algo que ya no existe hoy en día, desde luego. C'est un monsieur qui en principe, fait pas ce que les autres font facilement. Alors un héros, c'est quelqu'un de particulier, de particulier au point de vue vie par rapport aux autres.
Forte, muy talentoso, inteligente, una persona suficiente. Un héroe es una persona que ayuda a la gente. Sí, un héroe es un ejemplo a seguir, ¿no? Una persona que realiza un hecho sobresaliente, ¿no? Por encima de lo normal. Es un hombre de su tiempo que deja una marca inolvidable. Si alguien que, no sé, que consiga algo diferente a lo que hasta ahora ha sido y aporte algo a la sociedad o a los que estén a su alrededor. El que hace algo fuera de lo normal. Alguien en que creer. Alguien que sobresale a los demás, que hace cosas extraordinarias. Una persona capaz de superarse. Para mí un héroe Jesús Cristo. Es alguien que sobresale de los demás por hacer algo importante. Primero tiene que ser una persona humana y segundo que los demás le admiren. Pues un héroe es una persona especial, alguien que hace algo por lo demás desinteresadamente, pues un hombre o también una mujer. Pues para mí es un héroe es una persona con mucho miedo, pero que en vez de ir hacia atrás, huye hacia adelante. Para mí eso es un héroe. With a little understanding.